en 8 tablas. Entonces decía yo, pero no, pues para meterle más ritmo, yo contaba los espacios, fa, la, do, mi. Y caerona en 8 tablas, pues yo a veces lo hago en 5. Y más rápido, en 5 tablas, yo lo hago en 8, entonces es más rítmico. Entonces, son travesuras, locura. Tocar marimba se necesita mucha pasión, mucho amor por ella, o sea, primero que todo, porque ella de por sí gusta. Y es un instrumento muy, 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 muy dócil y muy agradecido porque con solo tocarlo ya suena. A diferencia de un instrumento de viento o ese que hay que buscarle que salga el sonido. Este es como la flauta dulce, es dulcecito. Se necesita tocarla mucho, o sea, estudiarla bastante. Hay que estarla tocando todos los días. Consentirla. ¿Qué más se necesita? Se necesita mucha responsabilidad también con ella para aprenderla a tocar bien, porque es muy fácil irse por el camino equivocado. Y a la medida que uno se va involucrando con ella, se va dando cuenta de esas cosas que pasan ahí. Mucho sentimiento ahí resumido. De los marimberos vamos desarrollando ese tacto y ese tino para poder sentir esas cosas. Por eso la marimba es un instrumento tan fundamental en nuestra cultura. Folclore nuestro viene como de la sangre, como de un antecedente, ¿verdad?, de nuestros primeros antepasados. Es tan así que cualquiera de nosotros oye una fiesta a nivel así folclórica, de donde estén los instrumentos, la marimba, el cununo, el bombo, el guasá, allí mismo uno se cita a ir hasta allá, porque como que la música lo atrae a uno y eso lo hace uno en épocas de fiesta. Siempre que se utiliza así las fiestas patronales, nos identificamos en ese estilo. Los ancianos tienen un estilo para bailar y los jóvenes ya vienen con otro estilo, como en forma de danza, en especial en la parte que se refiere al currulao, al bambuco. El currulao le llamamos aquí un baile como más lento, de un coqueteo de una pareja y un hombre, ¿verdad? Y ya a nivel de juga tiene distintos estilos, pues juga cruzada, juga redonda, como presentaron los compañeros. El currulao se toca con una marimba, que es el instrumento melódico, con dos cununos, macho y hembra, se diferencian en el sonido, dos bombos, machos y hembras, se diferencian en el sonido, y varios guasás que están en manos de las cantadoras, que son, es un instrumento típico de mujeres, ¿no? Los otros instrumentos son típicos masculinos. Luego van a ver que generalmente la marimba entra primero, como el instrumento melódico, el que manda. La señora tentación, decía Teófilo Poto. ¿Ve? Y enseguida entra un bombo, uno, después entra el otro, después entra un cununo, después entra el otro, después entran los guasá y después las voces. ¿Ves? Es una cosa
organizada. ¿Ves? Que de luego significa una cosa, significa algo. La costa del Pacífico.